La sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid solicita cinco años de prisión para el exfutbolista Xavier Alonso Lano por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. El representante del Ministerio Público reclama la misma pena para el asesor fiscal Iván Zaldúa y para el administrador. A cada uno de ellos, además, les exige el pago de una multa de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Y les pide el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la agencia tributaria. Esto es la cantidad total del perjuicio económico que provocó a la administración tributaria la aparente cesión de la explotación de los derechos de imagen del exfutbolista, con la intención de que él mismo tuviera un beneficio fiscal ilícito. Por otro lado, además del entrenador español, este martes será juzgado en la audiencia provincial de Madrid Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués acudirá a ratificar el pacto al que llegó con Hacienda para zanjar la acusación de la Fiscalía por defraudar 14,7 millones entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2014. Esto lo hará a cambio de dos años de cárcel sin ingreso en prisión y el pago de una multa de casi 19 millones de euros, que además ya ha sido saldada. Para validar el acuerdo, Ronaldo tendrá que admitir que se aprovechó de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los acuerdos de imagen.